En la tarde de hoy martes, bajo estrictas medidas de seguridad por parte de guardianes del Impet, fue trasladado al hospital Rosario Pumarejo de López Luis Alfredo Garavito, asesino en serie y violador de niños, quien permanece preso en la cárcel de alta y mediana seguridad de Bayupar conocida como la Trama Cuba. El canal CNC Bayupar conoció que Garavito acudió a una cita médica por una anemia que le queja y al parecer quedó hospitalizado luego que el cuerpo médico lo valorarán. Es de notar que es la primera vez que este confeso asesino es visto fuera de la penitencia ya que nunca había presentado quebrantos de salud. De acuerdo a los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garabito asesinó a 172 menores de edad. De estos, 138 tienen fallo condenatorio, 32 están en instrucción, uno en apelación y uno está para sentencia. Sin embargo, el organismo judicial cree que fueron más víctimas debido a sus propias confesiones, admitió haber asesinado a otras 28 personas, de los cuales están 23 niños y 5 adultos. Entre estos últimos se encuentra un limpiabotas. La suma total sería de 200 víctimas.